www.elvallechicama.com, la web al servicio de su pueblo. Acerca de la sexualidad y el acróstico, que a continuación les vamos a leer. Si nos queremos y respetamos, cuidemos nuestra vida sexual saludable para que nadie nos haga daño. Quiere. Este eslogan en el cual nosotros expresamos acerca de un concepto sobre la sexualidad, que quiere decir que debemos empezar queriéndonos nosotros para poder querer a las demás personas. Silvia Sandoval, coméntenos cómo va el trabajo de las redes aquí en Chocopi. Bueno, primeramente para saludar aquí al distrito de Chocopi, estamos desarrollando ya el segundo taller de promotores pares, en el marco de trabajo conjunto con la municipalidad, el sector salud, el sector educación. En realidad este trabajo también lo debemos a este comité multisectorial que tiene la provincia de Ascope, ¿no? Y sus comités multisectoriales distritales, en este caso el distrito de Chocopi. ¿Esta labor la realiza a nivel provincial? Estamos realizando el proyecto en realidad Redes Educativas y de Salud para fortalecer la prevención en ITS, VIH, SIDA y embarazo en adolescentes. Uh-huh. Ese es nuestro objetivo general como proyecto. Nosotros somos de la Asociación de Desarrollo Electoral, que bueno, estamos de alguna manera dinamizando y promoviendo la prevención en este tema, ¿no? Que es importante, creo yo, en esta provincia. ¿Qué podríamos rescatar en este corto tiempo de trabajo por parte de los alumnos del Valle Chicama? Bien, hemos iniciado esta capacitación de educadores de pares. Tenemos tres talleres programados para el distrito de Chocopi, donde acopiamos a Magdalena de Cao, Santiago de Cao y Chocopi mismo. Estamos en la ciudad de Paiján, ahí también acopiamos a Rasuri, a Chicama y a Chicama y creo Paiján mismo. Uh-huh. Y tenemos un tercer taller que lo vamos a hacer en Casa Grande para todo lo que es Ascope, Mocan y Roma. Aquí en Chocopi, ¿qué respuesta ha obtenido usted por parte de la autoridad? Por parte del señor alcalde, como le repito, estamos en el marco de la multisectorialidad, uh-huh, trabajando este tema. Uh-huh. Y bueno, tenemos mucha acogida por el señor alcalde. Él nos está propiciando lo que es los ambientes del salón consistorial. Y estamos desarrollando aquí todos los talleres en realidad que están programados para este distrito y para los distritos que he mencionado. Estamos ya en el segundo taller. Uh-huh. Esperamos terminar con un tercer taller. ¿Cuándo se da la formación? ¿Cuándo se dará el tercer taller? Posiblemente es el próximo mes. Yeah. Para poder abarcar también los otros distritos. www.elvallechicama.com, la web al servicio de su pueblo.